I think something very important is happening and it's deeply connected to my purpose. Hola, bienvenidos a WatchMojo Español. Y el día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de los actores y actrices que salieron del encasillamiento. Do you have a problem with me? John. John, I don't have a problem. Sink this shot. Sink it. Come on, feel it. Come on, he's got the gym. Well, if the kid's there, the parents gotta be. He's home alone. En esta lista estaremos viendo a famosas actrices y actores que se atrevieron a romper el molde y obtuvieron grandes críticas por sus interpretaciones. ¿Quién es el actor o actriz más versátil? Cuéntanos en los comentarios. Número 20. Adam Sandler, Uncut Gems. Adam Sandler es enormemente popular por su estilo tan inmaduro de humor, lleno de bromas sobre pedos u orinar, y esos ruidos raros que hace. Habiendo dicho esto, Sandler ha tenido papeles de otro tipo en numerosas ocasiones, probando que también es un excelente actor dramático. Su primer gran papel serio fue como Barry Egan en Punch Drunk Love, pero también fue increíblemente bueno en Uncut Gems. That's a $1 million opal you hold, straight from the Ethiopian Jewish tribe. I mean, this is old school, Middle Earth shit. La actuación de Sandler recibió grandes elogios. Algunos pensaron que podría llegar a los Oscar, aunque recibió el premio a mejor actor por la National Board of Review, fue totalmente ignorado por la Academia. De todas maneras, ha pasado mucho desde que fue orinado por un venado. Move your dial towards me. And back to you. Towards me. Back to you. Número 19. Will Ferrell, Stranger Than Fiction. Es increíble la cantidad de comediantes que pasan al drama sin ningún problema. Okay, people, tomorrow morning, 10 a.m., Santa's coming to town. Santa! Oh my God! Will Ferrell tuvo una racha de películas a inicios de los 2000 que incluye Old School, Elf y Anchorman. If you want to throw down in fisticuffs, fine. I've got Jack Johnson and Tom O'Leary waiting for you. En todas estas interpreta a un hombre demasiado inmaduro para su edad. Pero luego tuvimos Stranger Than Fiction. So, this woman, the voice, told you you're gonna die? Well, she didn't tell me. She doesn't know I can hear her. She said it. Yes. And you believed her. Well, she's been right about a few other things. Esta comedia dramática nos presenta a un agente del IRS que descubre ser el personaje de una novela, cuyo final incluye su muerte. You're asking me to knowingly face my death. Yes. Really? La película fue bien recibida por su historia tan única y sus actuaciones, entre las que vimos a Will Ferrell realizar un gran trabajo junto a Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman y Emma Thompson. Isn't there some very clear and established rule about fraternization? Auditor auditee protocol. Yeah. Yeah, but I don't care. Y pensar que esto salió 3 meses después de Talladega Nights. Número 18. Leslie Nielsen, Airplane. Engine room, is the chief still there? Yes, sir. This is the captain. Put him on. Para muchos de nosotros es difícil imaginar al difunto señor Nielsen como algo más que la elección más obvia para papeles cómicos. Pero no siempre fue así. Running an unstable ship at full ahead is dangerous. I'm sure, especially one as old as this. Por cerca de 25 años, durante los 50 y 70, Leslie trabajó regularmente en películas serias. Estas incluyen producciones clásicas y bien conocidas como Forbidden Planet y The Poseidon Adventure. Mayday, sir. Yes, I said mayday. Sin embargo, la imagen de este talentoso actor fue cambiada para siempre con su hilarante actuación como el Dr. Rumack en Airplane. Can you fly this plane and land it? Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Esto también lo llevaría a uno de sus papeles más memorables, el de Frank Drebin en la serie de películas The Naked Gun. Número 17. Henry Fonda, Once Upon a Time in the West. Siendo el patriarca de la muy respetada dinastía Fonda de actores, Henry forjó su carrera interpretando héroes cotidianos,
siempre dispuestos a luchar por lo que es correcto. Y es por esta razón que fue una gran sorpresa para mucha gente cuando aceptó el papel de Frank, un pistolero a sueldo en Once Upon a Time in the West. Es contratado para intimidar a un terrateniente local, pero en lugar de eso lo mata a él y a sus hijos. La imagen que tenía el público del actor que interpretó al solitario y heroico miembro del jurado en 12 Angry Men cambió para siempre al verlo asesinar a tres niños. I mean, if I was on trial for my life, I'd want my lawyer to tear the prosecution witnesses to shreds, or at least try to. Número 16. Melissa McCarthy. Can you ever forgive me? I'm life, huh? Life bothering you? Yes, I'm life, Annie. Esta graciosa mujer saltó a escena en Bridesmaids, mereciendo una nominación como mejor actriz de reparto en los Oscar. Es algo raro que la Academia reconozca la comedia. Esto la llevó a una larga serie de papeles cómicos. What are you staring at? Huh? I will destroy you. Sin embargo, en el 2018, McCarthy cambió completamente y de una gran manera al interpretar a Lee Israel en la aclamada película biográfica Can You Ever Forgive Me? This is very special. Why would you part with it? Clutter. You know, I'm not a very sentimental girl. La película está basada en la carrera criminal como falsificadora literaria de Israel, en la cual produjo más de 400 cartas falsas de actores y escritores muertos. La actuación de McCarthy fue muy elogiada y obtuvo su segunda nominación a los premios de la Academia, pero esta vez en la categoría de Mejor Actriz Principal. Terminó perdiendo ante Olivia Colman de The Favourite. I suppose you might be mad at me as well. Well, I mean, if you didn't look so decrepit, I might be. Número 15. Jeff Daniels. Dumb and Dumber. I'm starting to build a career. Is life up on the screen so terrible? A finales de los 80, Jeff Daniels obtuvo dos nominaciones seguidas a los Golden Globe por su trabajo en The Purple Rose of Cairo y Something Wild. What are you doing? I'm setting you free. Well, maybe I don't want to be free. En 1993, interpretó al coronel Joshua Chamberlain en la épica película de guerra Gettysburg. Y en junio de 1994 interpretó a un oficial SWAT en Speed. He can reach the circuit wire. No, don't. That's a decoy, classic. Seis meses después, estaba sufriendo de diarrea explosiva en un retrete descompuesto y dándole orina en una botella a un policía. Así es, Dumb and Dumber cambió para siempre la forma en que vemos a Jeff Daniels. Be right out. I hope you're not using the toilet, it's broken. Nunca esperamos ver una comedia tan básica con un actor de su tamaño, pero Daniels realizó un gran trabajo debido a su entrega y la increíble química que tuvo con Jim Carrey. Man, you are one pathetic loser. No offense. No, none taken. No es seguro que regrese a la comedia, pero sabemos que tiene ese don. Número 14. Robert Pattinson. Good Time. Si un actor está buscando salir del encasillamiento, lo único que necesita hacer es trabajar con los hermanos Safdie. Funcionó con Adam Sandler y funcionó para Robert Pattinson. What if I'm not the hero? What if I'm the bad guy? Después de Twilight, muchos describieron a Pattinson como otro rompecorazones cualquiera, pero tal vez solo necesitaba al director y material correctos. En los 2010 obtuvo papeles en diferentes dramas, pero fue su actuación como Connie Nicas en Good Time la que concretó su reputación como un actor serio. I think something very important is happening and it's deeply connected to my purpose. And I think that you are somehow connected to it as well. I mean, do you feel me at all? Obtuvo grandes críticas y nominaciones como mejor actor en varios festivales. Losers like you are incapable of taking care of themselves. You're either leeching off mommy, or leeching off welfare, or living off the government in jail. That's you! Ha continuado con esta nueva reputación y ha obtenido trabajos estelares como High Life y The Lighthouse. Número 13. Johnny Depp. Edward Scissorhands. Durante los 80, Johnny Depp era percibido únicamente como el niño bonito, y era seleccionado para papeles así, al igual que Robert Pattinson. You dreamed about the same creep I did. That's impossible. Tuvo un papel importante en A Nightmare on Elm Street, apareció como Lerner en el drama de guerra Platoon de Oliver Stone, y más tarde protagonizó Cry Baby de John Waters.
Después de todo esto, llegó Edward Scissorhands. I'm not finished. Put those down. Don't come any closer. Dirigida por Tim Burton, esta película fue recibida positivamente por su estilo gótico de fantasía. Y Depp fue nominado a los Golden Globe. Fue la primera vez que fue reconocido por una organización importante y sería la primera de 10 nominaciones a los Golden Globes. Hey, hi, George Monroe. Whoa, it's a heck of a handshake you got there, Ed. Curiosamente, el éxito en Edward Scissorhands lo llevó a ser encasillado de una nueva forma, ya que se convirtió en la primera opción para Tim Burton para personajes raros y fantásticos. Número 12. Jamie Foxx, Ray y Collateral. I'm gonna tell you something, man. That country music, you know why they like it? The stories, man. Antes de Ray, Jamie Foxx era reconocido por su comedia. Participó en In Living Color, y entre 1996 y 2001 protagonizó su propia comedia en Warner Brothers, The Jamie Foxx Show. Y cuando se lanzó a las películas, obtuvo papeles secundarios en producciones como Any Given Sunday y Ali. Pero todo cambió en 2004, cuando Foxx protagonizó Ray y Collateral, las cuales fueron estrenadas con solo 3 meses de diferencia. Ambas películas demostraron la capacidad de Foxx para ser el actor principal en dramas, e incluso obtuvo grandes elogios por parte de la crítica y los miembros de la academia. De hecho, recibió 2 nominaciones en los premios Oscar de ese mismo año, convirtiéndolo en el tercer actor en la historia en conseguirlo. Número 11. Jonah Hill, Moneyball. Do you have any bigger clothes or do you only shop at Baby Gap? Durante un tiempo, para Jonah Hill era más probable ser nominado a los Teen Choice o a los MTV Movie Awards que a un Oscar, y tuvo un primer gran trabajo como el vulgar pero divertido Seth en Superbad. Dude, I don't want to talk a lot of shit, okay? But she's gonna be at the party, and she's gonna be drunk, and she likes me at least a little enough to get with me. Esto hasta que fue elegido para el papel de Peter Brand en Moneyball, la película biográfica sobre deportes del 2011. Our goal and our expectation is by mid-July to be within 7 games of first. Interpretando a un experto en economía que cambia la forma en que los equipos de béisbol son formados gracias a su experiencia y conocimiento, Moneyball dependió completamente de la habilidad de Hill para ser tomado en serio. Okay, so Billy says he'll pay for Rincon himself, but when he sells him for more money next year, he's keeping the profit. Con una actuación tan buena que le valió una nominación al Oscar, resultó ser una gran apuesta. You've been a huge part of this team. Sometimes you have to make decisions that are best for the team. I'm sure you can understand that. Número 10. Will Smith, Ali. Aunque Jamie Foxx estuvo bien en Ali, esa película se la lleva Will Smith. Al inicio de su carrera, Smith era conocido por su música y por The Fresh Prince of Bel-Air. I am Jeffrey, your uncle's butler. Oh, okay, well, cheerio and all that rot, and opportunity. Bring the horses around, would you? Cuando hizo el cambio a películas, participó en cintas ligeras y divertidas como Men in Black, Independence Day y Wild Wild West. Incluso Bad Boys, su trabajo más serio en ese momento, era algo ridícula. Smith pasó a un proyecto de más prestigio en Ali, de Michael Mann, donde interpretar a la leyenda del boxeo sin duda fue un gran reto. Aunque la película fue calladamente bien recibida, la actuación de Smith recibió elogios y le valió 2 nominaciones como mejor actor en los premios de la Academia. Did 3 rounds realize he was gonna lose to Muhammad Ali and knocked himself out? And I predict that when the fighter said he might not show. Número 9. Jim Carrey, The Number 23. It's a lie! It's a lie! Cuando el primer gran papel como protagonista de Jim Carrey fue en una película que literalmente lo tiene hablando con las nalgas, se estableció qué tipo de personajes se le iban a ofrecer y otorgar de ahí en adelante. Excuse me,
I'd like to ask you a few questions. Y desde ese entonces ha intentado cambiar su imagen con papeles cada vez más dramáticos, incluidas aclamadas actuaciones en The Truman Show, Man on the Moon y Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Remember me. Try your best. Maybe we can. Pero aún así, la idea de que es el actor protagonista de ridículas comedias y que hace caras raras persistía. Y para muchos fue hasta que protagonizó un thriller psicológico sobre un hombre atormentado por sueños violentos que realmente logró salir del encasillamiento que él mismo había creado. I want you to leave, Egg. You need to leave before. Before what? Before you kill me? Número 8. Michael Keaton, Batman. Muchos actores han salido del encasillamiento al interpretar a Batman, incluido Christian Bale. So what do you think? Does it come in black? Pero ninguno lo ha hecho al nivel de Michael Keaton. Antes de 1989, Keaton era un actor de comedia. Idea to eliminate garbage. Edible paper. See? Eat it, it's gone. Eat it, it's out of there. Participó en All's Fair y The Mary Tyler Moore Hour, y protagonizó películas de comedia como Night Shift y Mr. Mom. En 1988 trabajó con Tim Burton en Beetlejuice, lo cual claramente lo llevó a obtener el papel principal en Batman, también de Burton. De hecho, la elección de Keaton fue un tanto controversial. Miles de cartas protestando fueron enviadas a la Warner Brothers. Incluso Bob Kane, el creador de Batman, mencionó tener dudas. What is all this? The police have got it wrong. They're looking for one product. The Joker has tainted hundreds of chemicals at the source. Por suerte, todo salió bien, y Batman se convirtió en la quinta película más taquillera de la historia en ese tiempo. Número 7. Joe Pesci, Home Alone. Going on vacation? En muchos de sus papeles más famosos, Joe Pesci interpreta a la persona más peligrosa y temida en pantalla, a pesar de su baja estatura. Para conseguir algo así, es necesario un actor capaz de representar una ira y rabia extremas, algo que pocos de nosotros hemos experimentado. Salud, Tommy. No more shines, Billy. What? I said no more shines. Maybe you didn't hear about it. You've been away a long time. They didn't go up, didn't tell you. I don't shine shoes anymore. Que el mismo actor sea capaz de actuar como tonto con la intención de hacer reír y disfrutar a familias de todo el mundo sin pensarlo dos veces es algo verdaderamente impresionante. Pero es justo lo que Pesci hizo en 1990 al interpretar a Harry en Home Alone. Aún más impresionante, esta película salió poco después de Goodfellas, donde interpreta a Tommy DeVito, lo cual demuestra lo fácil que es cambiar de tipo de personajes para Pesci. A dead kid. Número 6. Robin Williams, One Hour Photo. Hello! Muchos actores que se han ganado el respeto de sus colegas pasan los últimos años de sus carreras disfrutando de la fama y aceptando papeles sencillos que solo les llenan la cartera. Matchmaker, matchmaker, make me a match. Find me a find, catch me a catch. Para suerte de los grandes fans del cine, Robin Williams no era ese tipo de persona. Look at me, son. It's not your fault. Decidió probar sus dotes como actor de una forma más oscura, al interpretar a un trabajador de un centro de fotografía con una peligrosa obsesión. Y fue tan natural y real que desearíamos que hubiera participado en más cosas del género. Este papel fue aclamado por los críticos y le ganó un premio Saturn como mejor actor. You would never take disgusting, sick, degrading pictures of your children doing these things. Número 5. Tom Cruise, Collateral. Tom Cruise ha pasado la mayoría de su carrera creando una reputación llena de grandes actuaciones y una imagen perfecta. I'll answer the question.
You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Pero en varias ocasiones ha hecho lo contrario. Por ejemplo, en su papel del malvado pero encantador Lestat en Interview with the Vampire. I've come to answer your prayers. Y luego tenemos al exagerado y vulgar Les Grossman en Tropic Thunder. Pero es su papel como Vincent en el thriller neo-noir Collateral de Michael Mann lo que lo hace destacar. Esta actuación como un despiadado y nada agradable asesino a sueldo causó que los críticos se volvieran locos y que el público lo viera de una forma diferente. We gotta make the best of it. Improvise, adapt to the environment. Darwin, shit happens, I Ching, whatever, man. We gotta roll with it. Número 4. Heath Ledger, The Dark Knight. Hi. El Joker es uno de los villanos más reconocibles y queridos en la cultura pop moderna. And what's with that stupid grin? Life's been good to me. Interpretado anteriormente por Jack Nicholson, un peso pesado de Hollywood, cualquiera que recibiera el papel tendría que llenar unos zapatos muy grandes. Así que cuando se eligió al tipo que cantó en unas gradas en una comedia adolescente de los 90, muchos fans se sintieron sorprendidos y consternados. I mean, I can't be worried about what everyone else is doing, you know. I mean, I'm focused on what I'm doing and I'm going to build hundreds of skateboards a month, all with your name, Stacy Peralta. Right there next to Zephyr. Aun cuando ya nos había dado aclamadas actuaciones en películas como Lords of Dogtown y Brokeback Mountain antes de The Dark Knight, algunos pensaron que no daría la talla. Why so serious? Superando aún las más grandes expectativas, nos dio una de las más legendarias actuaciones en la historia y obtuvo un Oscar póstumo. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney. Or his blushing bride to be. Número 3. Steve Carell, Foxcatcher. Steve Carell es uno de los comediantes más respetados y aclamados hoy en día. The worst thing about prison was the Dementors. They were flying all over the place and they were scary and then they come down and they suck the soul out of your body and it hurt. Recibió amplio reconocimiento por su trabajo como Michael Scott en The Office. Y también por su hilarante trabajo en Anchorman y The 40-Year-Old Virgin, entre otras grandes películas. Ah, wow, I hate you. I hate you. Stop smiling, you jerk. Y aunque demostró sus dotes para el drama en Little Miss Sunshine, esa película todavía puede ser considerada una comedia. Una palabra que nadie usaría para describir a Foxcatcher. I hope it's not too late. I just wanted to check in and make sure that everything was all right with you. Carell está irreconocible en el papel del entrenador de lucha y asesino John DuPont. Y tanto él como Channing Tatum y Mark Ruffalo recibieron elogios por parte de los críticos. David, you have a lot of work to do in the next couple of months. And you're an integral part of that. You understand? I understand. I'm going to need you. Gracias a este trabajo, obtuvo su séptima nominación a los Golden Globe. Las primeras seis fueron por The Office y su primera nominación a los Oscar. Whoa. No, John. Do you have a problem with me? John, don't, John. John, I don't have a problem. Número 2. Tom Hanks, Philadelphia. I think I need to go to the hospital. En los 80, Tom Hanks saltó a la fama gracias a sus roles en comedias, incluidas Splash y Big. Sin embargo, su carrera tomó un camino muy diferente en la siguiente década. What happened to your face? I have AIDS. En 1993, lo vimos como Andrew Beckett, un abogado gay y paciente con SIDA, en el drama legal Philadelphia. Plan on bringing a wrongful termination suit against Charles Wheeler and his partners. En su momento, este film fue revolucionario en el cine comercial, por tratarse sobre la epidemia del VIH y la homofobia. Is everything around you just the blood and the mud? I am divine. I am oblivion. La actuación de Hanks le valió su primer Oscar y lo llevó a tener más papeles dramáticos en los 90, como Forrest Gump y Saving Private Ryan. Antes de revelar nuestro primer lugar, ahí van algunas encasilladas menciones honoríficas. Ashton Kutcher, The Butterfly Effect. Hablando de cambios. Like I just thought you should know. Know what? That you were happy once. Robert De Niro, Stardust.
De tipo duro a pirata shakespeariano. Very long way down. Plenty of time to reminisce about your pitifully short lives. Please. Look, we're just trying to make our way home. Mark Duplass, Creep. Aquellos que nunca han visto a Duplass ser chistoso tal vez estén convencidos de que de verdad es psicótico. Okay, it was smart that you filmed it, and it was smart that you put your phone on speed dial for the cops. But why didn't you at least look behind you? I mean, it just seemed dumb that you would just sit there. Arnold Schwarzenegger, Twins. El Terminator haciendo comedia. Do I look cool now? Mr. Ice. Yeah, just breeze on through. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Bryan Cranston, Breaking Bad. Are you familiar with my product? I've been told it's excellent. Pocas personas pueden hacer comedia y causar tanto miedo. Bryan Cranston es uno de ellos. Antes de Breaking Bad, Cranston era reconocido mayormente por su trabajo en comedias. Tuvo una pequeña participación como Tim Watley en Seinfeld, antes de triunfar con Malcolm in the Middle. They take a sausage, stuff it with cheese, wrap it with bacon and shove it in a deep fat fryer full of lard. Antes de que esa gloriosa calva y esos lentes se volvieran icónicos, todo lo que las personas veían cuando pensaban en Cranston era en un baile tonto en patines. Pero Breaking Bad probó que Cranston también es un gran actor dramático. You clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Se convirtió completamente en Walter White, volviéndose en una de esas grandes decisiones que hacen imposible imaginar a otra persona en ese mismo papel. Ganó 4 Emmys, un Golden Globe y 2 premios SAG por esta actuación, asegurándose un lugar en la historia de la televisión. I just want you to know that no matter how it may look, I only had you in my heart. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Quién más salió del encasillamiento? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.